a 18 vueltas, un máximo de 35 minutos, todos alineados. Falta que se vayan los que están en la banquina. Vamos, muchachos, a la tribuna, vamos. Señores, puesta en marcha para el pace car. Opa, ¿qué le pasa a Pará? Arranca, sí, arranca. Sí. Menos mal. Bueno, por un momento me pareció que no arrancaba el toro. Ahí está. O sea, Hernán Palacio lo puso en movimiento. Y este es el capitán de la nave. Este es el poleman de la final, Dani Nefa. Este es Nico Girardi con el Ford del equipo de Di Meglio. Y aquí está el rival de Nefa en la primera fila, Lucas Panarotti y S2. Hasta aquí, Daniel Nefa con puntaje ideal. Clasificación, serie y final en Concepción del Uruguay. Clasificación y serie ganada en el Autódromo de La Plata. Para destacar, Tomás González tuvo que cambiar motor el viernes, cambió de preparador. Charo Álvarez, que forjó su campaña trabajando con el taller de Benedictis, encargado de la planta impulsora. Campeonato, Nefa 54, Girardi a solo 8. Palazzo a 10 y medio, Cotignola a 18 y medio, Lobalvo quinto a 19. Luego Moscardini, Nova Granja, Suárez, Vivol, Juan José Tomaselo y Escoltores, los mejores 12 del campeonato. Los que estarían clasificados para la Copa Coronación si esto fuera hoy. Hola, Pato. Ahí está el papá de Dani. Ahí está el capitán de la nave. Este es Daniel Nefa con el Chevrolet del Coiro Tole Racing. Antes que se largue la final, te digo que la CTC agradece el apoyo de Herramientas Hamilton. Y saludamos a las Toscas por su 10º aniversario. Todo preparado, todo dispuesto. Este es el orden de largada. Después de las series de ayer, quedó conformada así. Primera fila para Daniel Nefa, Lucas Panarotti. En la 2, Hernán Palazzo, Nicolás Girardi. En la 3, Pedro Boero junto a Nicolás Moscardini. Fila 4 de partida, JJ, Suárez y Maxi Vivot. Luciano Cotignola y Razuca en la fila 5. Y en la 6, Juan Manuel Tomaselo y Juancito Escoltore. Comparten la fila número 7, Juan José Tomaselo y Agustín Martínez. De la octava, Lucas Granja, Tomás González. Se apoderaron de la fila 9, Leandro Nowak y Marcos Landa. En la 10 lo tenemos a Sebastián Salce con Matías Canapino. En la 11, Gandulia con el Chiqui Videle. Y en la 12, Colino y Tomás Abdala. Propiedad de Lucas Carabajal y Diego Azar, la fila 3. En la última, largan Gastón Lobalvo y Nicolás Impiombato. Sabrositos es el alimento que tu mascota elige. Sabrositos, tu mascota sabe. Ruseguros, camino seguro digital con sus productores asesores. Ruseguros, única aseguradora con calidad certificada, señores. Momento previo, la vuelta previa a punto de concluir. Se ponen a la par Nefa y Panarotti, el 2 del ranking y el 3. Retornan Nicolás Impiombato, que pasó del Chevrolet a Ford. Roberto Videle ahora en el equipo AIP Competición. Y Matías Canapino, que ahora maneja un torino del Benavides Racing. Debutan Lucas Carabajal con un torino del Forte Sport y Gianfranco Colino con Chevrolet del Piralici Sprint. Ausentes Junior Solmi, Francisco Hernández y Nicolás Montanari. Entramos a la recta principal del Moura. Su recta fiscal aceleró y se fue para dejar libre la recta de largada a Dani Nefa y a Lucas Panarotti. Lo propio Palacio y a Girardi. Pedrito Boero con Moscardini. Alerta rojo en el Moura. Alerta rojo que se larga la final. Que venga el verde, que venga el verde. Pero bien verde a buscar el curbón. Allí están en el pique inicial. No sé, se saca ventaja, ¿eh? Ni Nefa y Panarotti van prácticamente pontón a pontón. Puerta a puerta, espejo a espejo. Y todo el mundo acomodándose. Mirá Girardi, se destapa para ver mejor. Adelante Nefa. ¡Upa! ¡Qué apretados! Doblaron el curbón, no pasaba la luz. Mirá vos, sigue por afuera Panarotti. No afloja Nefa. Rosa la pontona, se frena el curbón. Va Panarotti, va Pana. Va Pana la punta, va Panarotti, va Pana. Sí, señor. Lucas Panarotti. Tomó por asalto Girardi, a la nave. Y Girardi, ojo. Y Girardi trata de colarse en el tercer lugar porque venía prácticamente doblando la par de Palazzo. No, Palazzo prevalece con el torino. Girardi lo aguantó bien, señores. Cambió el líder. Lucas Panarotti se la jugó cara o seca. Le salió a favor. Lucas Panarotti puntero. Nefa segundo, Palazzo tercero. Nico Girardi cuarto. El quinto es Moscardini. Moscardini que lo logró superar a Pedro Boero en el momento de la partida, dejando sexto al rosarino. ¿Cómo se la jugó Panarotti? Tremendo en el curbón. Doblaron, pero a la par. Mirá, así se ponía en marcha la final. Elija qué mirar. Tres cámaras a bordo. O también la cámara de frente. Para ver de qué manera Panarotti por afuera porfía la posición. Lo va a buscar. Y de esta manera por afuera consigue la superación. También había lucha entre Palazzo y Girardi. Mientras que ya Moscardini había dado cuenta de Pedro Boero. Así van a llegar a la primera frenada exigida de este escenario. Por adentro Panarotti consuma la superación. Señores, en la primera vuelta de carrera el puntero es Panarotti. Segundo Dani Nefa, tercero Palazzo. Señores, aquí están en la recta principal. El primero Pana, segundo Nefa. Tercero Palazzo, cuarto Nico Girardi.
Pedrito Poscardini, delante de Pedrito Boero, Maxi Vivot, el Pepe Razuk, Luchi Cotignola y JJ Suárez. Hasta ahora los 10 de esta clasificación cuando apenas una vuelta de 18. Muestra el auto, Vivot no le da. Tratando de buscarlo a Pedro Boero. Vivot está séptimo en este momento, lo dejó octavo a Razuk. Dejando atrás el curbón, ¿quién se quedó parado allí? Ah, fuera de carrera, lamentablemente lo veíamos el auto de Gianfranco Colino, el 199, sí, me pareció creer, el Chevrolet del Pirelli Sprint. Sí, sí, es el que falta, ah. Colino que no pudo completar la primera vuelta. Lástima, Gianfranco fuera de carrera, apenas nada, un par de metros pudo correr esta segunda final del año del TC Mouras que tiene a Lucas Panarotti como puntero, perseguido por Nepa, que se vio sorprendido. Panarotti y le planteó el duelo cara a cara y lo tiene adelante. En la retaguardia Gandulia lo superó a Tomás Abdala. Gandulia queda 21 en el ordenamiento general. El dron vuela por arriba del Mouras. Ahora el juego de cámaras los ve venir en esa horquilla donde Panarotti manda con una ventaja de medio segundo, poco más, sobre Lepa. Lobalvo lo pasó a Carabajal, el chaqueño, en el puesto número 26. Lobalvo 25. Ahí está lo que le pasaba precisamente a Gianfranco Colino. Se rompió una manguera ahí, algo. Claro, y para colmo, pasto seco. Y el además, claro, sí señor, y los frenos que están máxima temperatura. Y ahí se produjo esa llamarada que mostraba la forma en que quedaba fuera de carrera Gianfranco Colino. Recta principal, vuelta. Hay récord de vuelta, Daniel Nefa. El segundo de la carrera es el más rápido en este momento ante el cronómetro. Solamente 3 décimas de diferencia entre Panarotti y Nefa, con Palazzo como espectador, 1 segundo y medio de la punta. En pleno curbón, Dani Nefa pasó a... redujo la mitad, había poco más de medio segundo, ahora es menos de 3 décimas. La pelea está planteada. Panarotti y Nefa por el primer lugar. El tercer puesto hasta ahora es de Hernán Palazzo. El cuarto, el mejor Ford en esta final, el de Nico Girardi. Claro, y Palazzo más tranquilo. Porque lo dejó Girardi 6 décimas atrás, fíjense, ahí viene, en tercero y cuarto respectivamente. La tiene complicada Moscardini, se le vino Boero y se le vino Vivot. Sí señor, ahí están precisamente el rosarino y el enterriano peleando posiciones cercanas al podio. Hasta ahora están sexto y séptimo respectivamente. Ahí está el cuartito inicial, después viene Moscardini que ahora se escapó un poquitito porque la pelea de Boero y Vivot le dio un poco de aire para respirar al piloto del Ford. Se juntaron los Tomaselo, Trompa Negra, Juan Manuel por delante del papá, Trompa Blanca, Juan José Tomasero. Ay, 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 ahí se va fuera de pista el 80 y se encaja, Carabajal, el Facha. Uy, el humo. Ay, ay, ay. Bueno, el estreno del Facha, lamentablemente con complicaciones, por lo tanto, apenas en la tercera vuelta de carrera, Carabajal queda al margen mientras estos dos vienen palo y palo. Panarotti y Nefa. Claro, propone el palo Nefa y tiene que defenderse con otro palo Panarotti. Sí. Minuto 32-9 para ambos. Por sobre el minuto 33 aparece Palazzo, más distanciado de la punta. Apenas milésimas de diferencia. Un empate en la vuelta lanzada, la tercera vuelta de carrera entre estos dos. Lucas Panarotti, número 3. Dani Nefa, número 2. O sea, dos de los mejores del ranking 2018 para esta temporada 2019 están en esa pelea. Palmo a palmo, dejando atrás el cartel de Spidagro. Y también viendo a Plusmar, que... por supuesto, te invita a hacer el transporte oficial de la CTC. Plusmar nos acerca a todos los destinos del país, brindando seguridad, confort y servicio de excelencia. El mejor Dodge, primero Panarotti. El mejor Chevrolet, segundo Nefa. El mejor Torino, tercero Palazzo. El mejor Ford, cuarto Girardi, cuando reiteramos el momento de la partida. Juan, ahí entraba una Girardi. No. Qué viejo que son. No pasaba la luz. Y después cuando salieron de acá, un pequeño roce, se apoyaron prácticamente, se respetaron. No había espacio para el error, ni Panarotti ni Nefa. Perdió 2 lugares Matías Canapino. Nowal, 17º. Salce, 18. Matías Canapino, 19 ahora. Ingresá a www.unatierradiferente.com y encontrar las mejores alternativas para vivir en la provincia de Entre Ríos. Mientras tanto, cámara a bordo para disfrutar también del manejo. Cuarta vuelta, Panarotti primero, minuto 33-0, Nefa escolta, minuto 33-2, Palazzo tercero, minuto 33-2, Girardi cuarto, minuto 33-4,
el resto por sobre el minuto 34 para la vuelta. Recuperó la ventaja que tenía Lucas Panarotti, la volvió a extender, pero la volvió a cortar Nepa. Es un mano a mano permanente. La recta principal, Panarotti la lleva a medio segundo. Cuando están entrando al curvón, le reduce Nepa dos décimas. Por lo tanto, es una pelea en pista, como se ve, y también en el cronómetro entre ese Dodge y ese Chevrolet. Cuando estamos con cuatro vueltas cumplidas, poco y nada de carrera hemos tenido hasta ahora. Son 18 los giros por arriba de los reductores, Dani. El capitán de la nave lo viene fajando al Chevrolet para que Panarotti no se vaya. Raro en él, casi encalla la nave, ¿eh? Porque fue arriba de los reductores de velocidad, algo que todos los pilotos tratan de evitar en esa parte de la pista. Hablando de Chevrolet, postventa Chevrolet te invita a participar de su concurso servicio premiado Chevrolet. Antes de salir de vacaciones, realizar servicio de tu auto en cualquiera de los talleres oficiales. Participa por tres viajes a Orlando. Ingresa a chevrolet.com.ar. La cámara nos muestra la panorámica de la pista y los duelistas. Ahí están. Abajo Nepa, arriba Panarotti. Lo mejor, fíjate el quinto lugar. Como Moscardini se defiende, Boero muestra el auto, lo mismo hace Vivot, se les viene Razón, también Cotignola. La lucha otra vez a la defensiva de Nicolás Moscardini, en este caso por el quinto lugar. Sí, señor, ese Ford aguanta del equipo de Quique Candela. Bueno, aguanta Moscardini, esa batalla por el quinto puesto. Boero, Vivot y Razón están en ese pelotón. Las cosas por parejas. Panarotti contra Nepa. Palazzo contra Girardi. Moscardini contra todos. Moscardini contra todo lo que venga. Claro, mirá, se va armando la procesión en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Nico Moscardini, quinto. Después, mirá, Boero, Vivot, Razzuc, Cotignola. ¿Qué más? JJ Suárez, Escortore, los Tomasello. En fin, una cantidad enorme de pilotos, todos detrás del auto de Nico Moscardini. Para destacar esto, sí, la segunda carrera de Moscardini en la categoría y la segunda carrera de Boero en la categoría. Dos novatos mezclados con otros pilotos que tienen, la verdad, muchas competencias, incluso temporadas de experiencia en el TC Moura. Y en este tipo de vehículos, porque ninguno de los dos, ni Boero ni Moscardini, tienen antecedentes en el pista Mouras con este tipo de vehículo. Exactamente, con estas dimensiones, con este peso, tracción trasera, en fin, un auto completamente distinto al que están acostumbrados a manejar. Pero bueno, lo hacen muy bien los pibes. Ahí está Moscardini Boero. Moscardini viene de la Fórmula Renault y del TC2000. No. Pedro Boero viene del Turismo Nacional. Efectivamente, otra historia diferente. Mientras tanto, Maxi Vivot, el piloto de Concepción del Uruguay, el piloto ruso seguro, se está allí a la espera de ver cómo termina la historia entre Moscardini y Boero. Con paciencia, Maxi Vivot, cuando el que se sale de pista es Matías Canapino. Claro. Ay, Mati, ¿qué pasó? Que venía perdiendo otro lugar, en este caso con Landa. Ah, pero ahí toque, ¿eh? Una ayuda hubo. Le dieron un empujón a Mati. Bueno, sí, sí. Trompo completo. No fue solamente despiste, sino que lo dejaron mirando para todos lados. Sí, señor. Ahí estaba el joven arrecifeño en su reaparición. En la temporada tuvo ese percance. En el curvón ha logrado poner una buena ventaja Panarotti sobre Nepa, casi seis décimas. Qué clara quedó la tendencia. Panarotti marcando el rumbo. Nepa tratando de no exigir en demasía el auto ahora en este instante inicial de la carrera. Llevamos solamente el primer tercio. Palazzo y Girardi en otra historia, incluso separados entre ellos, tercero y cuarto. Y Moscardini defendiendo con uñas y dientes el quinto lugar. Sí, señora, como de lugar, se defiende. Cámara a bordo, oficiada por Espidagro con Nicolás Girardi y el Ford del equipo de Di Meglio. Escucha cómo suena. El acelerador tratando de que el tren trasero no se corra y no perder tiempo en la parte sinuosa de este escenario. Ahí vienen de frente Moscardini, Boero pegado, casi lo empuja el Dodge al Ford, que viaja a centímetros de la cola del Ford que está delante, y se le dice Moscardini. Bueno, ese es Nico, ya lo vemos venir de frente. Mientras tanto, Maxi Vivot espera en su momento. El que viene detrás de Vivot es José Razzuc, el de Pergamino. Sí, señor, está ubicado octavo. Luchi continúa el noveno y Juan José Suárez en debalcarse con el Ford del equipo del Buri Martínez en la décima colocación. Penalización Gandulia. Pase y siga, exactamente. Fue, pues, entonces, por este toque. A Canapino. Claro. Ahí está. Bueno, tendrá que hacer un pase y siga por el sector de boxes para seguir en carrera y penalizar por esa infracción contra Matías Canapino. Mientras tanto, la carrera sigue. Vuelta 7 cumplida.
Neffa mantiene el récord de vuelta. Buen parcial de recta para Girardi, pero no le alcanza para intentar un intento de superación sobre Palazzo. Separados por nada, ¿eh? Ahí lo vemos. Mientras tanto, ese lote sigue con el auto rojo de Moscardini. Un auto que usted, si lo ve así, dice, del equipo de Candela. ¿Y el amarillo dónde está? Es más rojo que amarillo. Es que pero está, como está, al revés. Está la familia Candela trabajando en ese vehículo. Sí, señor. Y está haciendo una muy buena experiencia Nicolás Moscardini, defendiendo con uñas y dientes el quinto lugar ante los intentos de Boero y de Vivot. ¡Upa! ¡Uy, Neffa! ¡Apa! ¿Qué pasó con Nani? ¿Qué pasó con el auto de Neffa? Una humareda preocupante como iba. A ver, escuchemos. Mira los relojes. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa en el coro Dole Racing? Le pido a Nano Escalada que se meta dentro del box porque el auto de Neffa tuvo su marida, no se fue neumático. No, no, eso viene de otro lado. Sí, sí. Eso viene de abajo. Pero miró los relojes, aceleró como si nada. Mientras tanto, se le marca la penalización. Bandera negra, disco naranja y el número del auto que debe penalizar. Sí, señor. Nano Escalada, contame qué pasa. Le pregunta a Lucho, que está en contacto con Dani. ¿Acusó algo, Dani? ¿De dónde viene el humo? No, me dijo que está todo bien, no sé qué es lo que pasó. Pero es un humo que preocupa. Por ahora, vamos a ver qué pasa con las vueltas, me dice que está todo bien. Ok, listo. Venano, allí estaba el corredor de Racing y esa humareda que ahora no está de vuelta. Pero bueno, llamó la atención que salía de la parte, nos daba la impresión de la parte de abajo, trasera del auto de Daniel Neffa, mientras ahí está precisamente la penalización para el infractor. En este caso, el auto de Dani Neffa en el segundo lugar, se le ha escapado Panarotti. Y sí, un segundo y medio. Casi. Seguro le preguntan, fíjate los relojes que indican. Para un motor Chevrolet varillero, temperatura de agua. Fíjate la presión de nafta, fue presión el mensaje de recién por el auricular. Habitualmente 5. Si baja 2.8 o menos de 2.8, comienza a fallar, pero no se lo nota fallando. La presión de aceite se debe mantener entre 50 y 60 libras. La temperatura de aceite no tiene que pasar los 80 grados centígrados. Ah. Pero ahí el reloj le va a marcar 170 porque está en Fahrenheit. Ah, claro. Datos que le queremos brindar a la audiencia. De qué puede estar mirando el piloto en su tablero. Claro. Para saber qué sucedió en ese instante. Nos llamó la atención y bueno, tal vez todo se haya normalizado. Ojalá para Dani Neffa, para un buen resultado. Estamos a mitad de carrera. Falta todavía un esfuerzo casi igual al que hicieron hasta ahora. Nos lleva Nico Girardi, siempre apuntándole a la cola del auto de Palazzo. Mitad exacta, 9 de 18. Panarotti le gana a Neffa. Ya pasaron, por más de 2 segundos. Minuto 34-0 para Panarotti, minuto 35-0 para Neffa, que o no tiene el mismo rendimiento o no quiere exigir la planta impulsora o algún elemento de la transmisión. Señores, así están en pleno curvón, entrando en la décima vuelta, dando vuelta a la página, pasando por el cartel de Rus, seguro. Va Boero. Ahí está, Boero por afuera, está intentando con Moscardini, pero Moscardini se defiende, pero ¿sabés qué? El quinto puesto no lo va a entregar de ninguna forma, lo va a tener que pasar por encima, Boero, si quiere, el quinto lugar. Y se viene Vivot con experiencia. Claro, Vivot con toda la experiencia, aprovecha, ¡upa! Todo el mundo bloquea, aprovechando que los pibes son novatos. Levantó bueno, Vivot. Sí, levantó Vivot porque sabía que no sabía cómo terminaba esta historia. Mientras tanto, ahora Vivot siente la presencia muy cercana de Luciano Cotignola. Ahí está el del Sprint Racing con su dos. Para Boero es todo un enigma cómo pasar a otro auto de esta naturaleza. Él acostumbrado con el Fiesta de la clase 2 o con el Focus de la clase 3. Son chiquitos. Es otra historia. O también con tracción delantera. Ahora con la tracción trasera, él tuvo una mala experiencia en Concepción del Uruguay. Perdió un quinto puesto que había logrado a fuerza de tener un buen resultado en la serie. Y ahora ve cómo su accionar queda limitado por el rendimiento del auto de Moscardini, pero no encuentra un hueco. O no tiene la experiencia todavía para encontrar un hueco para lograr la superación. Mira cómo se aferra la cuerda. El pianito interno lo sigue como si fuera una vía. Bueno, ahí estábamos, Moscardini aguantando los embates de Boero que lo va a buscar en la recta. A ver si toma la sección del bar. Ahí va Pedrito Boero a la
ataque sobre la posición de Moscardini. Del quinto para atrás, Moscardini, Boero, Vivo. Después continúa la más cerca. Razuk y Juan José Suárez hasta el 10. Boero lo encara en el curbón. Ya pasaron hace un buen rato. Panarotti, Nefa, Panazzo y Girardi. Ahí va Boero por afuera. Sabe que tiene que mantener la línea externa, pero también lo sabe Moscardini. No le da. Por lo tanto, corre levemente el foro hacia la izquierda y a seguir luchando. Cuando se abre y busca por afuera, nunca logra estar a medio auto de Moscardini, siempre está por detrás y eso le impide después ponerse a la par en la mitad del curvón. Señores, así se desarrolla esta segunda final del año del TC Mouras aquí en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. La procesión sigue en la pista. Mientras tanto, Palazzo controla a Nico Girardi por el tercer lugar. En la punta, Lucas Panarotti con Nefa, que no está cerca. Nefa está a 2 segundos, casi 3 en distancia. Tal vez Nefa esté conservando la salud mecánica de su auto para evitar disgustos, cuando todavía van a faltar 7 vueltas, cuando salgan de este curvón y se metan en la recta principal. Estos siguen entretenidos en lo suyo. Moscardini, Boero y Maxi Vivo. Claro, Boero quisiera estar en la misma situación, pero con más experiencia, para buscar justamente la superación. Ve cómo se le alejan los de adelante y él no logra la superación con Moscardini. Y después viene Vivod con el cuchillo entre los dientes. Cotignola intentando algo más. Y cuidado que también se le va a venir Razuk. Y lo que era un trencito de 3, ahora el furgón de cola pasa a ser Suárez en el puesto 10. Sí, señor, el Valcarceño del equipo de Omar Martínez también integrando ese pelotón en plena recta principal. Van a faltar 7 todavía. ¿Quiénes vienen acá? Sebastián Salce es uno. Y en otro Lucas Granja, ahí está, precisamente, Granja y Salce. Puesto 15. Un Chevrolet y un Dodge. Metido ahí aparece un autito amarillo. Ese es Agustín Márquez, interior del Buri. Ahí está Agustín Martínez, justo delante de la posición de Juan Manuel Landa, que viene de la Fórmula Metropolitana y que está haciendo su primera. ¡Opa! Ahí va. Ahí va Boero, porfiado Boero. Cabeza dura Boero, al final pudo con la... ¡Uy, lo tocó Maxi! ¡Ay, ay, ay! El descalabro con Suárez también. Se engancharon. Suárez a Cotignola. Pivot con justamente Moscardini. Va. Zafó Boero en la maniobra justa. Bueno, señores, un desparramo inesperado. A Pivot me da la impresión de que se le cruzó justamente, cierto, lo tocó, lo dio vuelta y la ligaron sin comerla ni beberla, dos que estaban ahí. Y por lo tanto hay que ir al rescate de los autos. Pescar, carrera neutralizada. Excelente la maniobra de Pedro Boero, forzando la situación por afuera en la curva del Molino. Ahí tiene la situación ganada. Nah. Y después, Pivot que lo termina empalando a Moscardini. Oh. Y aparece Suárez y queda dando vuelta el auto de Cotignola también. Cotignola ni se enteró, que lo sacaron de golpe de la pista, de un sopapo prácticamente le dieron. Ese toque fue inevitable. Claro, levanta Lucci y viene Juanjo jugado. Oh, y le embocó en el guardabarro, le torció toda la cola. Al 2 del piloto de Moreno, señores. El rescate de autos, de máquinas. Los pilotos dan la impresión de que han bajado sin demasiado inconveniente. Por las dudas llega la asistencia médica preventivamente. Trabajo para las Volkswagen Amarok. Y ahora vamos a ver qué respuesta va a tener Nefa, que venía manejando el ritmo y lo tiene justo por detrás a su compañero de equipo y principal rival, José Román Palazzo. Sí, señor. Una mala noticia para Panarotti esta, porque venía manejando la carrera con tranquilidad. Queda para el trabajo de los comisarios deportivos investigar todo lo que sucedió en ese toque. Y decíamos, para Panarotti, un momento de tensa calma, cuando él lo que hubiese pretendido era que la carrera siguiese. Sin interrupción. Para Nefa se minimiza la distancia que tenía con Palazzo después de aquel inconveniente que pudimos apreciar en el tren trasero. Para la familia Boero, la chance de pelearle a Girardi. Las 4 marcas en los 4 primeros lugares, Boero logró la superación en el momento justo y es el nuevo 5º de la carrera. Dodge, Chevrolet, Torino Sport, así están los 4 representantes de cada marca que se van a sumar en la hilera después que se complete la tarea de rescate de los autos dañados y tengamos pista liberada para el reinicio de carrera. Yo, mientras esto sucede, aprovecho para decirte que, bueno, lo viste, Volkswagen Amarok, el vehículo de rescate del TC Mouras y también de TC Pickup. Allí va la Amarok, llevándose el auto de JJ, el auto de Suárez. Sabrositos es el alimento que tu mascota elige. Sabrositos
Tu mascota sabe. Y una más, Tenaglia. Sí. La CTC le agradece el apoyo a Herramientas Hamilton. Mientras tanto, le decimos que Vivot sigue en carrera, puesto 6. Que Moscardini cayó a la ubicación número 12. Que avanzaron los Tomasello. Juan Manuel, puesto 9. Juan José, en el puesto 10. Han viajado juntos todo el fin de semana. Todo el fin de semana. Como que el padre lo cuida, el hijo. Claro. Ahí lo tenemos, el auto de Moscardini, que sigue en carrera, puesto 12. Y justo por delante está Tomás González. Undécimo el santafesino en esta carrera. Mirá cómo se juntaron, mirá cómo se aprietan. Urreta Vizcaya se tiró la banquilla, yo me voy de acá. Urreta Vizcaya liberó la pista y entonces, señores, que venga la doble verde agitada. Vamos al tercio final de carrera, todo puede suceder, ¿eh? Nada está resuelto, pero Pan aceleró muy bien como para hacer una ventaja mínimamente tranquilizadora. Verde, verde, pero bien verde. Vuela Palerón en la recta. Nepa, Palazzo, Girardi, Pedrito Boero, Vivot. Uno tras otro pasan. Ahora quedan 5. Vamos a ver la respuesta de Nefa ante un hipotético y probable ataque de Palazzo. ¿Vieron? Ya Palazzo le mostró. A ver si Nefa tiene el mismo rendimiento del auto que tenía en el arranque de la carrera. Señores, el duelo de los pilotos del Código de la RS le viene como anillo al dedo a Panarotti para escaparse. Este es Palazzo. Ahí está Nefa. Usando mucha pista, mucha más que Palazzo. La frenada en la curva del Molino. Escapa Panarotti. A partir de la nega para Max. Claro. Excluido Vivot. Sí. Por aquel toque inicial a Moscardini. Sí. Que originó la carambola. Ajá, qué pena. Bueno, Maxi, habrá que irse a boxes antes de tiempo. Bandera que lo saca de carrera por la rápida resolución de los comisarios deportivos. Claro, se la van a mostrar la bandera. Ahí está, cuando pase por recta principal. La muestra Pietracupa a la televisión. Tiene 3 vueltas como máximo para acatarla. Y el número 61 que identifica a ese auto. Lamentablemente, Maxi Vivot cometió una falta y bueno, es penalizado. Recta principal que nos espera. Juego de cámaras a bordo para ver el duelo latente entre Nefa y Palazzo, compañeros de equipo, y disputándose el campeonato. Este le permite avanzar a Razzucca al puesto 6, Escoltore nuevo séptimo, los Tomasello octavo y noveno, Tomás González décimo. Ahí estaba Lucas Granja ganando posiciones y Maxi Vivot con toda su experiencia sabe, listo, listo, que esto está terminado, así que el enterriano ya está fuera del circuito. A ver qué pasó acá, la reiteración, claro. Mirá este inconveniente, el auto 55 de Salce, sí, que cae al puesto 25 de la general, que no cumple todavía la vuelta número 14. Mientras tanto, y para tener en cuenta, vueltón de Panarotti. A ver. Minuto 33-2 contra minuto 34-3 de Nefa y compañía. Panarotti los quiere desmoralizar, quiere hacerle saber a todo el mundo que tiene el auto. Ahí va Agustín Martínez. A la par de Landa, se conocen de la época de la Fórmula Metropolitana. El Pibe Martínez por adentro, el uruguayo quedó por afuera. Ahí se mete Martínez, sí, se mete Martínez. Delante de ellos, Lucas Granja. No, a la contracurva le quedó el Yoruba. Claro, claro, vamos a ver qué hace que el auto que está delante, ¿no? Que lo puede complicar a los dos. Vienen rueda a rueda. Sí, señor, ahí están Landa y Martínez. Se conocen bien, pero cuando iban con la cabeza al aire, ahora tienen un techo arriba. Qué buena maniobra. Sí, señor, se respetaron bien los pibes. Buena maniobra de Agustín Martínez peleando palmo a palmo con Marcos Landa. No sé si a Landa lo complicó el hecho de tenerlo a Granja delante y no poder elegir la trayectoria ideal y tener que mantenerse rueda a rueda a la par con el piloto entrerriano. Detrás de ellos venía Leonova, un poquito más atrás venía Abdala. Estamos en el tramo final de carrera. Van a faltar solo 3 vueltas para que Lucas Panarotti sueñe con la de cuadros, cuando le marquen última vuelta. Es lo único que quiere ver. Aquí está Panarotti, recta principal. Segundo Nefa. Tercero Palazzo. Ahí está. El cuarto Girardi sigue. Quinto Boero, sexto Razzucca, séptimo Escoltore, octavo y noveno los Tomasello, décimo González, 11 Moscardini por delante de Granja. Recién sacaba la manito Palazzo como para que le entre un poco de aire, hacer una especie de deflector con la mano enguantada. Y queda claro, Nefa tuvo resto con Palazzo, así quedaría el campeonato, Nefa, Palazzo, Girardi. En los puestos de vanguardia del certamen, con estas posiciones, a 2 vueltas y media del final. Mientras tanto, me da la impresión. ¿Quién era? ¿Chiqui? Sí, Chiqui Videle, sí, ingresando a la zona de boxes. Lo Balbo lo pasó a Sar, Lo Balbo
Ubicación 18, Azar queda 19 en la clasificación general. Quedan menos de 3 vueltas para el final. Mirá el pasto. Contrabando de pasto. Sí, señor, se trajo por una cosechadora el auto del Chiqui. Bueno, ahí estaban los mecánicos sacando todo el pasto del radiador del Dodge de Roberto Videla. Mientras tanto, otro Dodge. El de Lucas Panarotti transita la vuelta 16. Cuando vuelva a la principal, le van a quedar 2 giros para el cierre de carrera. Minuto 34-1, el tiempo de vuelta de Panarotti. Firme en la vanguardia, ya le sacó 2 segundos a Nefa, una vez que se volvió a mostrar la bandera verde. Y a embocar la recta viene Panarotti. Aquí está, pasó el líder, la ventaja era amplia, más de 2 segundos sobre Daniel Nefa. Sí, 2 segundos, 0-16 para Panarotti. Están las dos finales. Nefa y un segundo puesto que tiene valor para mantenerse al frente en el campeonato. Y vaya elección la de Panarotti y la de Nefa. Tenían el pase al TC Pista los dos. Eligieron seguir un año más en la categoría. Están primero y segundo en la carrera, están afianzados en el campeonato. Y el gurisito sigue la lucha, sigue peleando con Landa y Nova, que se mete también. La experiencia de Leo para meterse sobre el costado derecho del auto de Marcos Landa. Y ahora lo va a buscar a Agustín Martínez en las dos vueltas finales. Uy, los jugados que entraron allí. Ay, no se fueron afuera de pista, de milagro. Tanto Landa como Nova. Digo, ¿este pibe dónde salió? Bueno, se tiró con todo. Bueno, aguantaron y siguen en la pista. Detrás de ellos vienen Abdala, Impiombato, Gastón Lobalvo, cuando estamos a nada del final. Atención con esto, Boero más rápido que Girardi. Vamos a ver si el rosarino le alcanza la carrera para intentar una superación. Mientras tanto, lo veíamos a Landa con Nova. Rosa incluido, la experiencia de Nova para mantenerse derecho sobre la pista. El señor, el de Hurlingham se la vio en figurillas, pero bueno, pudo salvar la situación. Aquí viene Lucas Panarotti, va a quedar una vuelta. Y lo que te decía, la puja por la cuarta ubicación. Le muestra el auto, pero no está todavía a distancia de intentar la superación. Esperamos ver la pancarta, al igual que Lucas Panarotti, que nos marque. Sí, señor, ahí está. Última vuelta por la final del TC Moura. Y rezan e imploran que esto termine de una vez. Gana Lucas Panarotti. Falta una vuelta. Está ganando el Dodge. Segundo, el Chevrolet de Nefa. Tercer, un Toro, el de Palazzo. Y cuarto, el Ford de Nico Girardi. Reparto para cada marca. Buscando la segunda victoria en la categoría, Panarotti ha alejado casi 2 segundos de Daniel Nefa. Nefa otra vez controlando a su compañero de equipo, José Hernán Palazzo. La lucha es por el cuarto puesto entre Girardi y Boero. Buen trabajo de Razzouk para quedar sexto. Señores, el tramo final. En la curva del Bolino pasó Panarotti. Hizo lo propio Nefa, lo propio Palazzo. Girardi todavía en un duelo que parece resuelto con el pibe Boero. Y después José Razzouk, ubicado sexto. El linaje del auto 3 de Panarotti. Un auto que manejó Treviani, construido por Tito Pérez. Un auto que está dando que abrir Tomás González afuera. Ah, se rompió la goma, la delantera derecha. Se rompió el auto, se cayó de ese lado y queda fuera de pista, faltando media vuelta. Venía peleando el puesto 10 de la carrera. Injusto, trata de volver, me imagino. Pero mirá vos, de qué manera se pierde la posibilidad de una buena sumatoria de puntos. Ahí está, se rompe la rueda, se cae el auto del lado derecho. Y afuera de pista, injusto final para González, pero el que tiene todo a su favor es Lucas Panarotti para llevarse la victoria en el Mouras. Último curvón, gana Pana, gana Pana, gana Panarotti la final del TC Mouras. Última curva y estará de cuadros, gana el Dodge, gana Panarotti. Atacó con alma y vida en la largada. Tomó la punta, resistió en el relanzamiento y ahí lo tenés a Pana. Es el ganador de la final del Mouras. Nefa y Palazzo irán al podio, pero con este auto nadie pudo hoy en La Plata. Cerramos la final. Ahora es hora de festejar. Un auto que en este escenario, el pasado 12 de agosto, llevó a la victoria a Juan Marcos Angelini como invitado. Un auto que en este mismo escenario, el 4 de noviembre,
lo manejó Panarotti del triunfo con su equipo, el Panasport. Un auto que acaba de ganar la segunda fecha del certamen 2019. Es el segundo éxito de Panarotti en 18 presencias en el TC Moura. Y fíjense la dedicatoria en el tablero. Por siempre Tati, se puede leer allí. Efectivamente, allí está Panarotti. Mirá. González llegó, ¿sabes qué? Esto es ganas de llegar. Que se rompa todo, pero yo llego. González, mira, con el auto destruido prácticamente. Con una rueda a la delantera que no gira, va por el pasto para que patine un poco. Pero puesto 23. O sea, es que no le hacía falta llegar, hubiese sido 23 igual. Ah, lo rompió todo. Upa. Y ahora, principio claro, de incendio, claro. El pasto seco. Dale, Sergio. Sí. Sí. Por suerte, Panarotti consigue la victoria rápido, ¿no? Como el año pasado, que tuvo que esperar tanto, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. El año pasado, recién en la penúltima fecha, logró el triunfo porque la victoria de un invitado no contaba para la foja personal de cada piloto ese triunfo que pide el reglamento. Sí, señor. Y así llegamos al final de esta competencia. Van desfilando por la calle de boxes mientras rápidamente lo asistían a González para apagar el incendio. Señores, la placa dice Panarotti, ganador en el Moura. Dodge, Chevrolet, Torino y Ford. Uno de cada marca en los primeros cuatro lugares, gracias a Panarotti, Nefa, Palacio y Girardi. Boero quinto, Razzouk sexto, por delante de Scoltore, de Juan Manuel y de Juan José Tomasero. Moscardini rescata el puesto 10 en la clasificación general. Del 11 al 20, Granja Martínez Landa, Nowak, Abdala Lobalbo, que largó al fondo, Impiombato, Azar, Cotiniola y Canapino en la ubicación número 20. Completan Gandulia, Salce, González, que pudo llegar con vueltas perdidas, Videle, Vivot, fue excluido Vivot, Suárez, Carabajal y Gianfranco Colina. Sí, señor, esa es la placa final. Siempre decimos a verificación técnica posterior, pero deportivamente terminaron así. Con Lucas Panarotti, que está exultante, se sale del auto para festejar. A Panarotti, ¿de qué manera? Es la quinta vez que las cuatro marcas ocupan los primeros lugares de una clasificación final. Mirá. Dos veces ocurrió en 2008, una en 2009, una el año pasado y recién en esta segunda fecha del certamen. ¿Me permitís ver una cosa en tu carpeta? ¿Qué querés ver? Es cierto, lo tenías anotado. Sí, obvio. Impresionante. Obvio. ¿Cómo saber que es la quinta vez que Porque no te pueden pasar las cosas dos veces. Si una vez te preguntaste, ¿pasó? Sí. Sí pasó, lo dejás anotado. Si seguirlo. No te acordás de memoria, lo tenés anotado en algún lado. Memoria falla, boleta no, como decía el japonés. Así es la historia. Señores, ahí está Lucas Panarotti. Espero el llamado de Nano Escalada, por supuesto, porque es momento de festejar allí en el recinto Río Uruguay Seguros. Vienen, guarda la puerta del auto de Dani Nepa. No me rompa la nave. Ya llegó el Dodge, flanqueado por los autos del Coiro Dole Racing con Nepa y Palazzo, precisamente, segundo y tercero. ¡Vamos, carajo! Esos son los de Panarotti, no hay ninguna duda. Ahí está. Lucas Panarotti ha ganado de manera incuestionable esta final del TC Mouras. Nano Escalada, contame qué pasa. José Hernán Palazzo, que ha sido tercero. Contame cómo ha sido esta carrera. Otra vez te subís al podio. Bueno, un gran fin de semana que se redondeó y te llevas otra bolsa de puntos. Felicitaciones. Sí, la verdad que sí, más contento que la carrera pasada. Porque la verdad no perdimos tanto ritmo. Nos jugamos a tocar algo en el auto diferente y salió. Así que bueno, si bien falta para correrlo a Lucas y a Dani, estamos por un buen camino. Ahí estaba entonces, ¿quién ha sido tercero? José Hernán Palazzo. Me doy la vuelta. Y me voy para el fondo porque está Dani Nefa. Dale. Y está también Lucas Panarotti. Vení, Dani, que ha sido segundo, gran carrera también. Contá qué pasaba con el humo, porque estaban como locos ahí en el equipo. Y no se podía saber qué pasaba. Y bueno, cómo fue con Pana también, te ganó por afuera en la largada. Muy bien, Luquitas, muy bien, hizo un maniobrón por afuera. Lo habíamos advertido, hice la mejor maniobra que pude, lo más arriesgado. Fuimos al roce, de costado también en mi auto. Muy bien, muy bien. La verdad que después tuvo un percance con el amortiguador. ¿Eso fue el humo? Así es, eso era el humo. Y en realidad el humo me parece que era la goma que venía bloqueando. Pero bueno, el amortiguador también te jode mucho la hora de traccionar y también de frenar doblando, así que veníamos con ese problemita. Ahí estaba entonces Dani Nefa, quien ha sido segundo y es el puntero del campeonato, y ahora sí, Lucas Panarotti, el ganador, la segunda, y por siempre Tati, siempre dedicándoselo vos al recuerdo del gran Tati Angelini. Sí, ni hablar, la verdad que para él, para toda su familia,
para mi novia, para toda mi familia, para todo el grupo de sponsor que tengo, que me están bancando un montón, toda la gente de Romano que me viene a ver todas las carreras y todo el equipo que tengo. La verdad que es muy merecido para el Toti, para Gustavo, para el Pingüi, para el Nari Gómez con los motores y todos los chicos que si nos nombran acá no terminamos más, pero la verdad que es muy conforme. Gritalo, dale. Vamos carajo, vamos todavía. Ahí estaba el ganador entonces de la segunda fecha, Lucas Panarotti. Sí señor, de esta manera, como bien contaba Dani Nepa, así se la regaba la final, se la jugaron los pibes. Mira vos, al límite. Pero se respetaron, sabían que en el curbón no se pueden tomar riesgos alocados, porque no te perdonas un curbón de aquellos, el del Mouras. Así empezaba la carrera y así terminaba, con la victoria categórica de Lucas Panarotti. Un segundo 4 sobre Daniel Nepa y 2 segundos 7 sobre José Hernán Palazzo. Y este es Panarotti, dice, vamos, vamos, hay que pelear la temporada. Ya tiene la victoria que lo habilita para pretender el campeonato del TC Mouras. Y ahí en lo más alto llegó José Hernán Palazzo. Sube Dani Nepa. Se paró el escalón más alto del podio, Dani. Sí. Nefa, puntero del campeonato. Ah, por eso, por eso. Fíjate, ahí está, sobre 94 puntos disputados, sí. Como máximo tiene 91. Palazzo 77,5, Girardo 77 y el resto de los protagonistas, Panarotti trepó al puesto número 4 con 66 unidades. Sí, señor, ahí está. Llegó el vencedor, llegó Lucas Panarotti. La copa ya la tiene Palazzo, la suya ya la tiene Dani Nefa. Y ahora levanta la copa Lucas Panarotti, que agita su victoria en esta definición en el TC Mouras aquí en La Plata. Hora de cerrar nuestra transmisión y despedir a nuestros compañeros. Gran tarea, como siempre, de Nicolás Neus, de Mariano Escalada, siempre atentos a cada detalle. Sergio Tenaglia ya guardó todo, ya emprende la vuelta para Rosario, porque el próximo fin de semana los espera La Pedrera y el Turismo Nacional. Arranca la temporada del TN en el escenario de San Luis, así en Villa Mercedes. Solo nos queda decirles mil gracias por acompañarnos. Gracias Televisión Pública Argentina. Gracias a CTC Media TV. Apronta la agenda. Se viene el TN, después el TC. Vendrán las pick-up. Arrancó la temporada 2019 y la tenés aquí, en la Televisión Pública Argentina.